Bienvenidos, estamos aquí bien acelerados. Feliz inicio de año 2020, Sergio. No estábamos muertos, andábamos de parranda. Andábamos de parranda, ya iniciamos nuestro programa El Cuarto de Sal. Y más. Y más. Bienvenidos, venimos con todo el entusiasmo, con feliz todas año, las ganas. Abrazo. Feliz año, abrazo. Feliz rosca. Y tenemos una invitada de lujo hoy, nuestra amiga y psicóloga Gina de Nicolás. ¿Qué Hola, tal, Gina? Gracias por la invitación una vez más. Que Dios los bendiga, gracias a todos. Pues aquí, comenzando el año, en excelente compañía. Oh, ¿y un rico café? Ay, sí, qué rico café aquí, ¿eh? ¿Ya qué ves? Ambiente tan delicioso. De verdad que dan ganas de venir, así que vengan, vengan a escucharnos aquí, de aquí estar compartiendo con nosotros. Así es, precisamente iniciamos hoy con Gina, Sergio, pues, inicia... Pero antes déjame decir, a ver, cumplir lo decir. Que prometimos cuando nos fuimos el pasado veintitantos. Pues para allá les iba prometimos también. Que a partir de enero íbamos a tener juegos. Juegos de mesa. De mesa, juegos muy mexicanos. Y aquí están. Están increíbles. Están increíbles. Por ejemplo, vamos a practicar. El valero. A mí me encanta jugar el valero. ¡Ea! Sí, y yo soy buenísima, creo. Bueno, pero hoy no, hoy no, hoy no, todavía bueno, estás desenganchada todavía. Sí, no me voy a llevar todo el programa, sí. Pero me gusta, tenemos el valero. Este juego, Gina, que seguramente todos lo jugamos, claro, en la infancia, la pirinola de pongan todos, y ahorita vamos a ver qué propósito tiene este. A ver qué nos sale. Claro. Tenemos este juego, Sergio. Son juego para matemáticas, para juego de matemáticas, para agilizar la mente. Juego de letras. Formar palabras. Eso está increíble. ¿Y qué creen? Y un Jenga. El famoso Jenga. Jenga, que ahorita vamos a jugar, así que tira, Gina, saca, mientras platicamos. Precisamente hay reglas, en el juego. Así que hay que dejarlas establecidas. Sacar. El Jenga es como la vida. Hay que cumplir las reglas para poder ganar. Así es, ¿no? Hay que cumplir las reglas. Precisamente las reglas. ¿Qué propósito inició usted el año? ¿Las va a cumplir? ¿Ya hizo su lista, sus propósitos, Gina? Precisamente de eso vamos a hablar. Para eso te hemos invitado. Gracias. Que nos, ahora sí, que nos ilustres con tu sabiduría mientras seguimos jugando aquí al Jenga. Al Jenga, pues sí, hay que tener propósito. La verdad es que estamos en una época del año en que en todo el mundo, quien veas, está muy metido en el área de cumplir sus propósitos. Ahora, hay que ver que un propósito, si no tiene una fecha, si no lo haces con acción y con un plan, no es un propósito, es una ilusión. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a que tus propósitos año con año sean los mismos, ¿no? Debiera uno plasmar en una hojita, un lapicero, escribir. A ver, mi meta es correr 5 kilómetros de acá en abril. Sí, es escribir, claro. A ver si cumplo en abril. Sería lo ideal, claro que sí. De hecho, hay un modelo. ¡Ah! ¡Oh, tu vida está en peligro! ¡Ah! ¡Oh, Gina, eres muy arriesgada! ¿Viste? Pues hay que arriesgarse para poder ganar, sino como... Fíjate que ese es uno de los grandes factores que nos impiden tener éxito. Y es el miedo al fracaso. Y no hay éxito sin fracasos, no existe, no hay posibilidad. O sea, que golpearnos una y otra vez, en el fondo, hasta llegar, salir airosos. Tenemos muchos ejemplos en la historia de lo que se ha logrado, y uno que todos conocemos es, por ejemplo, Thomas Alva Edison. Ajá. ¿Verdad? Cuando él le dijeron que llevaba, creo, no recuerdo ahorita, pero creo que 5,000 fracasos, y él dijo no. He descubierto 5,000 maneras de cómo no voy a hacer una bombilla, ¿no? Exactamente. Entonces, tener éxito, cuando tienes miedo al fracaso, eso te hace que no hagas, que no emprendas, que no te avientes al ruedo, ¿no? Entonces, en lugar de pensar qué va a pasar si fracaso, yo les invito mucho a pensar cómo cambiaría mi vida si yo lograra o si yo cumpliera esos propósitos. ¿Qué lograría? ¿No? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué? Si yo tengo una razón, un motivo, mira, y todos lo hemos vivido, no sé, cuando en alguna etapa de tu vida, cuando a lo mejor nació uno de tus hijos, cuando... Ay, déjame en pareja. Ya me toca, ¿verdad? Sí, te toca. Le toca a Tony, le toca a Tony. Me dejaba más difícil y tengo que arriesgar. Lo clásico de cada año, los primeros días de enero, el clásico, voy a bajar de peso.
voy a bajar de peso. Es tan. ¿Y para qué quieren bajar de peso? Entonces dice, ya fin de cuentas, no los cumples. No los cumplimos. Y entonces dices, pues acéptate como eres, disfruta la vida. ¿Verdad? Vamos, sí, vamos a reconciliarnos. Sí, basta del estereotipo, basta de buscar fortachones, basta de buscar mujeres 90, 60, 90. Disfrútate como eres, solamente cuida tu salud, ve al doctor, revísate cada determinado tiempo, si en verdad te quieres. Porque lo importante en esta vida es quererse a sí mismo para que puedas querer a los demás. ¿O tú qué opinas? Sí, también para eso iba, en especial las mujeres siempre están en el afán de bajar de peso porque subieron, comieron todas estas fechas, pero en realidad, si no quisieran subir, pues cerrarían su boca o cuidarían su comida, ¿no? Pues sí. ¿Así directo? Pues sí, o sea, yo por ejemplo, claro, yo me cuidé estos días, a lo mejor para comer más en diciembre, ¿no? Pero es una responsabilidad y está rico el café. Yo ya me tomé mis dos cafés del día. Entonces, el propósito ahorita de mío en especial es dejar de comer pan, nada más. Yo soy panera, me encanta el pan, el pastel. Y aquí no puedo, entonces siempre que hay un pancito, la galletita. Pero ahorita voy a cerrar el pico no comiendo harinas. Y ya. Claro, es que te enfrentas a cuál es tu prioridad, ¿no? Pero tú dices, ¿de verdad quiero? No sé, yo claro, a veces les pongo un ejemplo, como cuando digo, yo quiero conocer Italia. ¿Cuánto cuesta un pasaje a Italia o cómo puedo hacer? Ni siquiera lo sé. Entonces es algo que no es realmente algo que quiero. Claro. Es algo que quisiera, porque, si se diera. Porque en el fondo no lo quieres. En realidad no es algo que quiero, ¿no? A mí me asombra cuando veo familias de las regiones y que dicen, voy a celebrar los 15 años de mis hijas. Y le saca la cuenta, te gastaste 200 mil pesos y no tenías, no claro, manches. Pero ahora dices, ¿vas a pagar tu casa? Pues no tengo. No tengo. Sí, sí, sí. Es increíble eso, ¿no? Pero, o te compras un carro y no tienes luego dinero para comprarle para ponerle gasolina. O sea, un carro y tú dices, entonces, ¿por o qué? O dices, no tengo para la tenencia, ¿no? Nos enfrascamos tanto en cosas tan superfluas de lujo que son de momento, son momentáneas esas cosas. Hay que buscar más las que nos llenen y sean de larga duración. ¿Las espirituales? Las espirituales. O sea, si tú eres feliz por dentro aunque te falte un carro y tengas que caminar o utilizar tu bicicleta, sé feliz con lo que tienes. Pues es que la felicidad no se encuentra afuera. La felicidad es interna. La vas a encontrar dentro, ¿no? Queremos llenar vacíos con cosas, con personas, con lugares, y no funciona así, ¿no? La felicidad o la plenitud es como el éxito. ¿Qué es éxito? Si ahorita platicamos para ti, vas a tener, ¿qué sería tu éxito o el tuyo o el mío? Cada ¿no? quien diría cosas diferentes realmente, porque para ti el éxito puede no ser para mí y para Gina tampoco para puede ser el claro, éxito. Cada quien es muy sus éxitos, sus propósitos, sus objetivos en la vida. Lo que yo siempre planteo siempre al iniciar el año es un poco de analizar lo que hice, el año que se fue. Y digo, me falló esto, tengo que mejorar porque este año tengo que mejorar. Y digo, y sí me he puesto metas y casi el 90% las cumplo. Porque siempre me he preocupado porque mis hijos sepan cuál es mi meta para que ellos me imiten. Te la evalúen aparte, y que ¿no? digan, mira, quiero esto y lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque ya hice antes. Necesito esto, pero para esto necesito lo otro. Y yo empiezo a averiguar, ¿puedo? Sí puedo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y cuando yo lo logro, ellos dicen, wow, papá, sí se puede. Cuando uno quiere, se puede. Y así como esto, creo que todo el mundo lo puede hacer. Tienes razón. Y fíjate que diste en el clavo. La mayoría de las personas no platicamos nuestros proyectos o nuestras metas. ¿Por qué? Porque da miedo que te critiquen. O te da miedo no cumplirlas y luego, ¿qué van a decir? Este es un buen ejercicio, de platicarlo para que te pregunten, sí, pero luego ¿no? también tú dices, si lo platico, ¿qué tal si me gana mi idea? Esa es otra cosa. Bueno, él hablaba, por ejemplo, en su familia, ¿no? Entonces, pero también no hay que platicar tus proyectos. Primero, pues porque te pueden tirar tu yenga, ¿no? Y te pueden empezar a decir que eso para qué, y eso no es para ti, y eso por qué, y quién está pensando en eso, y mil cosas que te van a hacer dudar sobre tus proyectos, por un lado. Y por otro, bueno, pues sí, también registrar tus inventos. Sí, claro, sí hay que registrarlos, claro, y a lo mejor ya decirlos cuando ya están avanzados, cuando ya ellas
logrado un mínimo, ¿no? Claro. Para que tú digas. Cuando ya tenía la primera piedra arriba, ahora sí, no va. ¿No? Pero para eso es cuando ya tomaste acción. Claro, ¿no? Cuando ya tomamos acción, sí, en algo, entonces claro, ya lo puedes así como ventilar. Porque antes no, porque como tú dices, es una ilusión. Es una ilusión o es el temor a que fracases antes de que inicie. Sí, habrá, pero ¿cuántas veces no hemos renunciado a una meta porque no me veo capaz de lograrla, ¿no? Oiga, está muy difícil esto de la vida. Amigos, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la sede de Cancún Chanel con nuestra amiga y psicóloga Gina. ¡Ay! Gina. Gina de Nicolás. Estamos jugando al Jenga y es parte de la vida, arriesgarse o perder todo o ganar todo. Esa es la vida real, la vida se arriesga. La vida, ¿no?, real es así, se nadie arriesga. Gana sin arriesgarse. Para que ganes tienes que haber perdido alguna vez. Sí, claro. Y descubrir, pues, entonces, cómo sí lo voy a lograr. Exactamente. ¿No? Y te decía, ejemplos tenemos tantos, los más exitosos de la vida. Sí. Como, no sé, Steve Jobs, hasta ha perdido su empresa, ¿no? Porque le dijeron que no era capaz. Imagínate, y luego le demostró, claro, que era capaz de eso y más. Él ya falleció hace cuánto tiempo y su empresa sigue, ¿verdad? Sí, es verdad, pero digo, es cosa de tener confianza en uno mismo. Entonces, el 2020 empieza con muchos retos. Vencer tus miedos. Gina, entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué nos recomiendas para este? Ya estamos a 7 días del 2020. Como psicóloga, como terapeuta, porque también das muchas pláticas, muchas sesiones para sanar el alma, para estar tranquila con uno mismo, para salir adelante. Y yo ya estuve en una de sus sesiones y fue magnífica. Sales con una paz interna dentro de ti para enfrentar, pues, todos los problemas que te pueda estar preparando la vida. ¿Saliste con más confianza? Salí muy tranquila, más segura. Soy segura, pero que salí, bueno, casi como flotando, la verdad. Salí muy bien. Qué bueno. Como para enfrentar otro diluvio. Qué bueno, porque ese es el objetivo, ¿no? Justamente que salgas con nuevas ideas incorporadas, con una visión de si se puede. Y con metas, ¿no? Con algo en la mano que te ayude a agarrarte. Fíjate que algo muy importante en el ámbito espiritual, energético, todo eso, es que... ¡Ah! ¡Sergio! ¿Qué pasó ahí? Me falló el equilibrio. ¿Ves? ¿Ves qué pasa? Te arriesgaste demasiado. Pero podemos volver a empezar. Claro, y si hay que empezar, pues empezamos. Ese es el Jenga, ese es el primer juego que es increíble. Vamos a probar algo de la pirinola, un juego pues que todos jugamos, pero tiene un sentido también para la vida, Gina. El de, se llama también toma todo o todos ponen, vamos a ver qué nos toca. Pon uno. ¿Qué pondría? ¿Qué pondría en el camino de mi vida? Pondría mi seguridad. O sea, mi seguridad para hacer algo, para emprender. Pondría eso. Sergio. A ver. No cuenta porque no quiero bien. No, ya no tiene tiempo que no juego esto. Mira. Ya sí, déjalo. Esa es tu suerte. No, puede ser. ¿Qué dice? Todos ponen. ¿Qué pues quieres? Ponemos. Pues ponemos los huevos, todos. Ponemos. Yo creo que el 2020 para todos es poner ideas nuevas en nuestros nuevos proyectos. Hay que aportar muchas ideas, hay que poner ideas. Tratar de buscar el hilo negro, ¿no? ¿Cómo hacer funcionar un negocio? Esa es nuestra meta. Y en eso estamos hoy día platicando cómo hacer atraer a la gente, cómo hacer que este lugar que todo el mundo quiera venir. Y entonces, ahora a través de las cámaras les decimos, venga con nosotros, venga a conocernos, venga a disfrutar de un rico café como lo hace Gina, venga a disfrutar. Nosotros escuchamos, si usted tiene algo que decir, nosotros completamente le escuchamos. Tenemos una amiga que se llama Jackie te escucha, Jackie te apoya, Jackie te aconseja. Nosotros aquí le esperamos nuevas ideas para el 2020. Gina, vas. A ver. ¿Mira? ¡Órale, mira! Toma una. ¿Qué tomo? Tomo la oportunidad.
primero que nada, porque estoy viva. Y mientras tienes vida, tienes esperanza y tienes un mundo de posibilidades enfrente. No se trata de aventarse como el Borras. Muchos no van a saber quién es el Borras, pero es un dicho, ¿no? Es aventarse a lo tonto, no se trata de eso. O sea, hay que prepararnos, hay que investigar y hay que tomar acción. Hay que ver todo lo que necesito para lograr ese objetivo que me he trazado. La mayoría de la gente no consigue las metas porque ni siquiera las tiene. No sabe qué quiere. Y para que tú llegues ahorita aquí, tú sales de aquí, vas, no sé, buscas un Oxxo que ha hecho 200,000 cada tres pasos. Pero si tú no sabes dónde está, puedes tomar un camino larguísimo y puedes dar la vuelta donde ya lo tenías, puede que nunca des con él. Lo primero que tienes que saber es qué quieres para encontrar la ruta para poder alcanzar o encontrar. Prepárate, invierte en ti, invierte en tu educación, en tu conocimiento, en todo lo que tengas que hacer para alcanzar esa meta que te has trazado y tomar la oportunidad. Es importante. Es importante. Vamos a la segunda vuelta a ver qué me depara esta jugada. Pon dos. Pon dos. Pongo entusiasmo y pongo fortaleza. O sea, porque, como dice Sergio, este es un proyecto que tenemos, Cancún Chanel Café, y bueno, siempre estamos pensando cómo revitalizarlo, siempre estamos, oye Sergio, esta idea, oye Sergio, esta cosa, oye Sergio, queremos hacer de este lugar, Cancún Chanel, un centro cultural, un centro de reunión, de familias. De entretenimiento. De entretenimiento, que vengan a jugar, que hablen mientras toman un café y que se relajen y que se comuniquen. Exacto. Que la familia también tenga ese momento de plática, de unión. Claro. ¿No? Que no solo vengan a tomar el café y estén en su celular. Por favor. Listo. Pon dos. Ahora pon dos. Ahora pongo dos. Yo creo que pongo dos, yo creo que lo que platicaba un rato con Gina, lo del estrés. Pongo el estrés para que se desaparezca de mi vida, que no exista. Y los problemas, ¿no? Que no existan los problemas, aquí las pongo, porque yo creo que no debemos tener estrés ni problemas. Hay que ver, hay que buscar a esta vida toda la solución que venga, porque siempre va a haber solución a lo que nos enfrentemos. Sí, es bien importante eso, porque si tú te enfocas al problema, el problema crece. Exactamente. Entonces debemos de buscar y enfocarnos en las soluciones. Exactamente. Porque crisis es un sinónimo oportunidad. De oportunidad, ¿verdad? Entonces encontrar oportunidad, esa oportunidad que la vida nos da de salir adelante y de lograr lo que deseamos. Eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, pues los invitamos. ¿Cuáles? ¿Vas tú, verdad, Gina? Mira, qué ¿Mira? Especialista. Sí, bueno. Pondos. 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 Sí, vuelvo a poner entusiasmo. Alegría también. Sí. Hay que hacer las cosas con una sonrisa, la actitud. Dice una frase de un escritor, tu actitud determina tu altitud. Entonces, si haces las cosas con mejor actitud, siempre tus resultados van a ser mejores. Así eso que, pongo hoy actitud. Amigos, de verdad, pongan su mejor actitud cuando vayan en la calle, en su trabajo. Es bien importante regalar una sonrisa, que no te vean, aunque estés estresado, Sergio, no, regala una sonrisa, está alegre, porque es la mejor forma de enfrentar pues los problemas, los riesgos. La sonrisa es la vitamina del alma. ¿Quién no sonríe ante una sonrisa? Yo creo que en ese momento, si tenemos un problema o lo que sea, con una sonrisa nos desbaratan todos, ¿no? O sea, pues sí, correspondes en ese sonrisa, momento. Sí. Siempre ando sonriente por la vida. Sí. Y no porque no tenga problemas, obviamente no, todos los tenemos. Por supuesto. Pero no vamos a andar cargándola ya todo el tiempo. ¿Para qué, no? Oye, se lo vamos traigo a mi bolsa de problemas acá a tu lado. Y ahí golpeando a todo mundo. Y ¿no? Aparte estoy viendo ahí qué bonitos letreros, porque ve familia, alegría, amistad, esperanza, fe amor. Y paz. Si tomamos del otro lado esos pilares para hacer realidad nuestros sueños, nuestros proyectos este año. Aparte no solo iniciamos año, platicábamos hace ratito, iniciamos década, ¿no? La tercera década del siglo XXI. Exacto, entonces estamos en una etapa muy importante de la vida, donde hay muchos cambios, donde hay muchos retos. Dicen bueno, que este año va a ser muy difícil en todos los sentidos, en lo social, lo económico, muchos impuestos, la economía va a estar muy, muy delicada, entonces
pues hay que estar preparado con eso. No, y lo dijo hoy ante las crisis son oportunidades, o sea, hay que verle el lado positivo de las cosas, ¿no? No hay que, que viene crisis, no, ¿qué voy a hacer de mí? No, espérame, viene una oportunidad para ti, vamos adelante, levántate y a correr, a trabajar, a esforzarse cada día, que la vida real así es, ¿no? Así de es. Niño no tenemos ningún problema más que comer, disfrutar, cuando ya eres un adulto y ves las cosas que para comer, para tener un taco en la mesa hay que trabajar para ello. Y digo, Cancún ha sido un boom para los que en verdad quieren trabajar, es un nido de oportunidades y si estamos en esta vida, pues hay que echarle ganas. Sí. Y el cambio, siempre va a haber cambios, siempre, afortunadamente, porque si no, imagínense que seguiríamos viviendo como hace no sé cuánto tiempo. Sí, May, claro, claro. Entonces, el cambio sí asusta, implica retos, y bueno, pues hay que afrontarlos, Sergio, enfrentarlos. No, ya. Hay que ser persistentes para lograr. Sí, sí. Hay que ser persistentes, así que no decaiga. Si tiene un propósito, escríbalo, fíjese bien la meta. Y siempre se levante con esa idea de que tiene que cumplirla, pero con un propósito, para bien, por salud, por amor, por unión familiar, por lo que sea. Se lo recomendamos mucho. Y cuando por la calle también, no se deja agobiar por el problema. Siéntese con la cabeza fría y cuando esté tranquila, entonces póngale una solución. Si no lo hay, enfócate, pues hay que buscar. Enfócate en la solución. Si no la hay, es porque de momento no la estás viendo. Claro. Entonces necesitas una asesoría. Ve con un asesor, ve. Si tu problema es económico, amoroso, ve con alguien que sepa del tema y asesórate, porque seguramente tiene solución. Lo que pasa es que a veces uno se enfoca tanto en el problema que no puedes ver las soluciones, ¿no? Gina, por cierto, ¿dónde te encuentran? ¿Das sesiones? Doy asesorías, consultoría, terapia, electrónico, energético, espiritual, psicológica. Pues tú tienes mis datos, Tony. Sí. Entonces, si quieren saber de ella. También en el DIF y de Bonfil. Y pues seguramente que nos encontramos por muchos lados, ¿no? Excelente. Entonces, cuando la encuentre, aquí, acerca. También, aquí nos podemos encontrar. Sí, claro. Aquí podemos hacer una cita con Gina y aquí nos tomamos un café mientras platicamos. Y pues a veces es lo importante de platicar, una sonrisa y ya nos vamos tranquilas. Claro. ¿No? Ponle fecha a tus proyectos, que sea autorreferencial, que tu meta dependa de ti. No que dependa de lo que haga el otro, el gobierno, mi pareja, mis papás, mis hijos, no. Que tu meta dependa de ti, que sea medible y que sea alcanzable. No te pongas metas cortitas, Ponte una meta alcanzable, realista a corto, mediano y largo plazo. Y haz que sea divertido para que lo logres, ¿no? Claro. Como este, mi reto. Ya va. Ya casi. No se va a ir hasta que lo haga, ¿eh? Sí, no. Sí. Los amigos de Cancún Chal y Contrapunto Noticias, así como llegamos a nuestro primer programa del 2020, ya vieron ustedes energía por donde quiera, con Gina, con Tony. Aquí yo rodeo a dos bellezas. Amiga Gina, hasta mañanita. Gina, del otro lado. Gina, mañanita. Gina, sí. Muchas Tony, gracias mañanita, por estar con nosotros, por este cuarto, con este cuarto de tu tiempo, por estar con nosotros. Y con nuestro público que siempre está conectado, que nos sigue, muchísimas gracias. Síguelo haciendo porque pues vamos a traer sorpresitas por sorpresitas y pues venga aquí también a disfrutar un rico café. Muchísimas gracias, Gina, gracias. Gracias. Espero que te hayas divertido con el Jenga. Mucho. Y con la pirinola y me llevo las tareas, poner y tomar. Tomar. No hay sin reciprocidad, sin equilibrio. Exacto. No. Así que amigos, muchísimas gracias por estar. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias. Feliz año. ¡Feliz año! ¡Cumpla sus propósitos!